Muy buenos días, amigos de Ecoagrosur, una vez más aquí en la cita ineludible que tenemos todos los sábados y domingos a esta misma hora para presentar el programa de la sensibilización ambiental en nuestro municipio de Santa Rosa del Sur. Hoy, para contarles varios aspectos sobre muchas cosas que han sucedido en nuestro municipio con respecto al ambiente y varias alternativas que se están generando para preservar esto que nos ha regalado Dios. Por eso, amigos, no se pierdan este programa. Ama la vida, cuida el ambiente, aférrate a esta causa. Muy bien, amigos de Ecoagrosur, estamos en este programa y queremos empezar contándoles sobre una alternativa que se viene dando con la recolección de botellas plásticas, de esas botellas de gaseosa, de Bicola, de Coca-Cola, de Postobón, de Pony Malta, de Glacial, de varias empresas y que hemos consumido y que las hemos dejado por ahí. La cooperativa Ecoagrosur en el Comité Ambiental se trazó una meta, junto con la institución educativa del Cerro de Veracruz, en el Cerro de Burgos, queremos hacer un muro de 12 metros de longitud por 1,50 de alto, y para este fin estamos rifando dos hermosas bicicletas todoterreno que jugarán el 17 de julio. Pero tenemos el agrado de decirles a todos que ha sido tan grande la campaña y ha sido tan fuerte el evento que se dio, que los niños, las señoras, los abuelitos, las niñas, los alumnos de las diferentes instituciones, tanto del Cerro como también en la institución del Eutimio Manjón de Cimití, la institución Alfredo Nobel, la Montessori, la Inmaculada, las diferentes sedes del Alfredo Nobel, se dieron a la tarea de conseguir botellas litro y cuarto, litro y medio, de las diferentes marcas que les comenté, y empezamos con una tarea. Al principio fue como difícil, pero hoy podemos decir que ya tenemos las 5,800 botellas que necesitamos para este proyecto y que ya las boletas que teníamos ya las hemos entregado al público. Quiere decir que a esta fecha, a 28 de junio, ya hemos cerrado, ya hemos entregado todas las boletas. Quiere decir que el 17 de julio vamos a estar rifándolas, como lo habíamos dicho. 17 de julio vamos a rifar esas dos bicicletas todoterrenos que jugarán por el primero y segundo premio secos que tiene la Lotería de Bogotá el 17, no el premio mayor, sino con el primer seco y el segundo seco. Esos son los dos números ganadores que van a salir. Las boletas se entregaron ahí en el asistente social, que era Helber Soler antes, y ahorita está nuestra amiga Marinela González, y están recibiendo una cantidad de botellas. Para las personas que todavía tienen botellas, pues les decimos que si nos las quieren regalar de corazón como una donación, sería muy importante, sería interesante, porque estaríamos trabajando algo, un sistema realmente de sensibilización, de que queremos sacar ese elemento que puede llegar a la basura, a contaminar, a convertirlo en un ladrillo ecológico y hacer una obra interesante para nuestro sur de Bolívar, porque va a ser un emblema en la entrada por el Cerro de Burgos, va a ser una entrada que todo el mundo va a ver ese gran muro que es de la institución, un proyecto que se trazó la institución del Cerro de Veracruz con apoyo de los comités ecológicos que tiene el grupo ecológico de Ecoagrosur, ¿no es cierto? Entonces, agradecerle a toda la comunidad, a todas las personas, a esa señora que llegó con 150 botellas, con 200 botellas, a los niños que llegaron con 5, con 10, con 15, con 20 botellas y reclamaron sus boletas. Y también agradecerle a esas empresas que tienen responsabilidad social, como es, hay que aclararlo y hay que decirlo, como la gente de Bicola. Recogieron más o menos, nos entregaron alrededor de unas 500 botellas de las que ellos recogen, que tienen que hacer devolución, que hay cambios y esto y demás, como alrededor de unas 500. Les agradecemos mucho porque están contribuyendo con su responsabilidad social frente al ambiente.
y que van a ser parte de ese gran objetivo de generar un muro que va a ser carta de presentación para nuestro sur de Bolívar. Entonces, agradecerles a todos, agradecerle a cada uno de ustedes, a cada uno de los socios de Coagrosur, a cada una de las personas que viven en nuestra serranía de San Lucas, por habernos colaborado con este evento y colaborar con la vida. Es colaborar con la vida. Como dice nuestro lema, ama la vida, cuida el ambiente, aférrate a esta causa. Hola, soy Dani y voy a contaros una historia que me ha hecho famoso sin pasar por ningún casting. Vivo en el número 22 de la calle XXL, una calle cualquiera, con edificios corrientes en el que los vecinos hacemos cosas normales. Lo que sí os parecerá normal es que cada noche tiremos la basura, como todo el mundo. A la mañana siguiente, toda la basura desaparecía y todos volvíamos a las historias de siempre. Hasta que un día pasó algo sorprendente. La basura no desapareció. A la mañana siguiente, toda estaba dentro del portal y no podíamos sacarla. ¿Quién ha dejado toda esta basura en el portal? Seguro que fue el del tercero. Es imposible echarla fuera. ¿Pero no pasan a recogerla como siempre? ¿No oyeron lo que dijo la radio? Bueno, seguro que en un par de días se arregla todo. El portal no podía tener peor pinta, pero solo yo parecía notarlo. Pronto, la situación se hizo insoportable y todos comenzamos a hacer cosas extrañas. Thank you.
creo que hoy es tu santo. Te traje un regalo. Estaba claro que de seguir así íbamos a acabar mal. Por eso, cuando el vecino del primero propuso que utilizáramos los garajes para guardar la basura, lo aprobamos por unanimidad. ¡Aliviados! ¡Dale, dale, que libras! ¡Empuja un poco más! Durante un tiempo, la cosa funcionó, pero había ciertos detalles que nos amargaban la vida. Aunque no todos lo llevaban tan mal. Los remedios caseros eran un tanto incómodos, así que decidimos hacer caso a la persona con más coco del edificio, la vecina del segundo. Esto lo arreglo yo con rapidez. Con unas cuantas tuberías y un poco de ingenio, podemos aprovechar los gases para usarlos en las cocinas y los líquidos para abonar y regar las plantas. Fue bien hasta que el garaje se llenó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los del edificio de enfrente nos dejarán su garaje? En mi último viaje a Reciclalandia, los ciudadanos separaban la basura para poder reciclarla. Si todos separamos la basura, yo me comprometo a fabricar objetos aprovechándola. Parece buena idea. Sí, pero necesitamos orden para que no sea un caos. En cada piso podemos dejar un tipo de residuo. ¿Y si pintamos cada piso de un color para que nadie se confunda? La idea nos convenció a todos. O a casi todos. Esto es lo nunca visto, convertir todo el edificio en un basurero. Y comenzamos a colocar el papel en el primero, el vidrio en el segundo y los envases en el tercero. ¿Tienes el papel reciclado que te pedí? Este jarrón es perfecto para colocar el perejil en la tienda. Aquí tienes. Pero para el siguiente pedido tendrás que esperar más de un mes, porque tengo muchísimos encargos. Aunque el vecino era un fenómeno en esto del reciclaje, algunas basuras se resistían y el resultado era... Esto es perfecto para... jugar a las adivinanzas. Teníamos un vertedero controlado y reciclábamos la basura. Para muchos, problema resuelto. Pero no todo era tan guay. ¡No puedo más! ¡Hay que convocar una asamblea! Vecinos, este plan no termina de funcionar. Ni el garaje ni yo tenemos capacidad para tanta basura. ¿Tenéis alguna idea? Claro, claro. ¿Cómo no va a haber tanta basura? ¿Cómo no va a haber si cada vez que voy a la compra llego a casa con 20 bolsas de plástico? Pues yo tengo el carrito en el trastero. Mañana mismo lo bajo y vamos con él a la tienda.
Los niños necesitamos jugar y mi Game Boy necesita pilas. En la tienda tengo unos adaptadores para enchufar a la corriente, muy económicos. La reunión duró mogollón, pero dimos con la clave del asunto: comprar menos basura, aprovechar las cosas a tope y al final reciclarlas. Dice el vecino del segundo que en Reciclalandia lo llaman reducir, reciclar y reutilizar. Cogí 3 botellas de sidra. Te dejo los cascos vacíos en su caja. Entre todos hicimos nuestro lema: el mejor residuo es el que no se produce. Así pasamos de ser una comunidad corriente a convertirnos en los vecinos más importantes del barrio. Me llevo este, que produce menos basura. ¡Ya está, ya está! ¡Y sin una sola bolsa! ¿Pero dónde vas, hombre? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No sabes que puedes usar pilas recargables? Para que todo el mundo conociera nuestro éxito, reutilizando una lata, hicimos una placa con el nuevo nombre de nuestro edificio: Comunidad Las Tres R's. Juntos reducimos, reutilizamos y reciclamos. Casa, barrio, pueblo, ciudad, ¿hacéis algo ya? Muy bien, estamos aquí en el gran programa, estamos sensibilizándonos todos. Hay algo que está pasando y que va a pasar el día de mañana en el corregimiento de San Francisco. Yo quiero mandar un mensaje muy especial no solo a San Francisco, sino a todos los campesinos del sur de Bolívar. Todos esos campesinos que hoy tienen la posibilidad de vernos en este programa y que mañana pueden estar en San Francisco y que van a estar de pronto en otras celebraciones durante este mes, en estos días de celebración del Día del Campesino. Quiero mandarles el saludo porque de ellos depende la comida, de ellos depende la vida, de ellos dependen muchas cosas, pero de ellos también depende el agua. Quiero invitarlos para que no haya esos momentos de hacer atentados contra la naturaleza, que empecemos a cuidar ese recurso importante que tenemos en las fincas. Eso se llama agua. No quememos. Empecemos a alejarnos de las quemas. Empecemos a utilizar alternativas que sean sostenibles y que mantengan el campo bien. Mantengamos un campo limpio. Hay unos programas que llaman campo limpio, y es sacar todos los recipientes de agrotóxicos de las zonas de las fincas y de las zonas del campo. Pero mantengámoslo limpio en el sentido de que no contaminemos, de que canalicemos bien nuestros recursos, de que utilicemos la naturaleza como debe ser, de que nos alejemos de esas actividades tradicionales que atentan contra el ambiente, como son las quemas, como es la tala indiscriminada de bosques, y peor aún cuando lo hacemos en las cabeceras de los nacimientos, de los caños de agua. Que tratemos de preservar, de sembrar y de cultivar
especies que protejan las fuentes de agua, que por ende van a proteger la producción de oxígeno y que van a ayudar para que toda la comunidad pueda beneficiarse. Por eso los invitamos para que en estos días del campesino sea un día de reflexión, días de compartir también con alegría, pero de mucha reflexión con respecto al ambiente. Porque así, como decimos que tenemos tierra para poder producir, también estamos cogiendo tierra para destruir. A veces mezclamos la parte agropecuaria con la parte minera. Y cuando se convierte la parte agropecuaria y se vuelve minera, peor es el caso, porque ya no respetamos las fuentes de agua, ya no respetamos el suelo ni el subsuelo, ya no respetamos ninguna condición natural del suelo y empezamos a generar erosión, empezamos a generar contaminación. Y queremos que recapitulemos, que si vamos a hacer minería, que sea minería responsable, minería limpia, bajo parámetros legalmente constituidos y que sean de sostenibilidad, no a la utilización de mercurio, no a la utilización de cianuro. Es utilizar los métodos que ya están aprobados y comprobados de que sirven para poder extraer ese preciado metal con las mesas de precipitados, con esas otras situaciones. Y bueno, los diestros en este tema podrán dar mejores consejos. Por eso los invitamos para que se acerquen a las distintas dependencias donde los pueden orientar, como es la Secretaría del Ambiente Agropecuario y Minero de Santa Rosa del Sur, las diferentes asociaciones que ya tienen conocimiento porque se han dado capacitaciones por parte del Ministerio a diferentes organizaciones y entonces tienen el conocimiento. La idea es ponerlo en práctica. Los invitamos para que nos ayuden a preservar las fuentes de agua, principalmente. Ese es el mensaje que le mandamos a todos los campesinos. Ustedes son los primeros, ustedes son la avanzada, ustedes son los del frente que nos ayudan a cuidar el agua. Nosotros aquí en el pueblo podemos manejar muchas campañas, pero si ustedes no nos colaboran allá, lo que hagamos nosotros acá pues no va a ser representativo. Nosotros nos encargamos aquí de basuras, de hablar, de recoger botellas, de reciclar, reutilizar, reducir, pero de ustedes depende que muchas cosas de esas, de las que pasan en el campo, donde está la vida, donde se genera todo el entorno natural, depende de ustedes. Entonces, amigo campesino, feliz día al campesino. Felicidades porque de ustedes es que las sociedades y las grandes zonas urbanísticas han crecido y toda la población se alimenta de sus productos. Muchas gracias por existir y gracias por estar comprometidos con el ambiente. Bueno, y como colombianos que somos, tenemos que tomar conciencia de algo importante. Nos aproximamos. Hoy, a las 3 de la tarde, estaremos enfrentándonos a las 2 de la tarde, creo que es que está el partido de Colombia-Uruguay. Pero los queremos invitar para que... Lo más seguro es que ganamos. Pero entonces queremos que estas, que las caravanas que se organizan sean lo más pasivas posibles. Lo más ordenadas posibles para que no se dañe el ambiente agradable de Santa Rosa. En la última celebración en Santa Rosa hubo alrededor de 4 accidentes donde hubo daño material en algunos de los vehículos y golpes de algunas personas. Gracias a Dios no hubo muertos. Pero ambientalmente, el ambiente no solamente árboles, agua, oxígeno, el ambiente también es cómo nos relacionamos nosotros mismos con nosotros mismos. Entonces, tratemos de ser muy racionales, tratemos de ser muy respetuosos de las demás personas. Está bien hacer sonar los pitos, las bocinas de los vehículos, de los carros, pero indirectamente se va generando un daño en cuanto al ambiente, ¿no es cierto? Por el ruido que se genera. Sin embargo, celebremos con alegría. Mantengamos un ambiente de compartir, de fraternidad frente a estos hechos que le enaltecen al pueblo colombiano y a todos nosotros como colombianos nos llena de alegría que nuestra selección Colombia gane.
E igualmente, si pierde, que sea algo muy pasivo, pero que con alegría también, porque llegamos a obtener hasta un determinado punto. Queremos que Santa Rosa se diga al final de que las celebraciones de la Selección Colombia fueron un éxito. Se hizo caravana, pero con mucha prudencia. No se llevaron niños para evitar accidentes trágicos. No se mezcló alcohol con la gasolina, generando alternativas peligrosas que pueden dañar el ambiente familiar, social y de toda una comunidad. Invitarlos entonces para que lo hagamos responsablemente, para que disfrutemos de los partidos, disfrutemos de la celebración de una manera justa, de una manera equitativa, de una manera agradable para todos. Entonces invitarlos para que estemos pendientes de ese gran partido, estemos pendientes de la celebración, pero de una manera racional, con mucho orden. Y bueno, amigos, no se les olvide, amemos nuestro planeta Tierra, amemos nuestra serranía de San Lucas, porque ahí es donde vivimos, este es nuestro paraíso, este es nuestro punto y este es el que debemos de cuidar. Ama la vida, cuida el ambiente, aférrate a esta causa.